Hola de nuevo. Bienvenidos una vez más a Aprende en Casa. Estoy segura que todos ustedes ya dominan las operaciones con números decimales y las que contienen números naturales. Pero hoy les propongo que nos arriesguemos un poquito más. ¿Qué ocurre cuando es necesario resolver operaciones que contengan ambas clases de números? Como siempre, las matemáticas nos ofrecen opciones para hacerlo y hoy vamos a conocerlas. ¿Ya están listos para comenzar? Preparen su lápiz y su papel, pero antes vamos con Ajolisto para que nos enseñe cómo lavarnos muy bien nuestras manos. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Hoy vamos a aprender a hacer multiplicaciones con números con decimales. Para eso seleccionamos algunos videos para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención en las distintas formas de multiplicar números con decimales. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Si tienes la fortuna de hablar y escribir una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla. Responde a las preguntas o charla con tu familia en tu lengua. ¿Cuál procedimiento te pareció más sencillo? ¿Tú conoces otros procedimientos? Te invito a poner en práctica esos conocimientos para calcular el valor del perímetro de las siguientes circunferencias. Recordemos que la fórmula para calcular el perímetro de cualquier circunferencia es pi por diámetro y el valor aproximado de pi es igual a 3.1416. Puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema o si tienes internet, puedes también obtener información de ahí. En el libro de texto de matemáticas de quinto grado, se explica el tema a partir de la página 167. También en tu libro de sexto grado, en la página 21, podrás encontrar información del tema. ¿Qué tal? ¿Le resultaron fáciles los métodos presentados para resolver operaciones con números naturales y decimales? Recuerden que la práctica hace el maestro. Inclusive pueden generar sus propios problemas y resolverlos con la información que hoy conocimos en Aprende en Casa. Si no tienes el libro o tienes dudas para resolverlo, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendencasa.cep.gob.mx. Por hoy llegó la hora de despedirnos. Hasta la próxima.
Y pues que venga la rutina, ¡actívense todos! ¡Campeones!
Carlos Reyes. Soy asesor externo especializado en contrabajo. Estudié en el Conservatorio de Las Rosas. Estuve en el programa de Orquesta Escuela Carlos Chávez por parte de Fomento Musical y en el Centro Municipal de las Artes de Mazatlán. Soy asesor externo especializado en contrabajo en la UNEM. El contrabajo es un instrumento que tiene el registro más grave en la familia de las cuerdas. Es un instrumento relativamente reciente comparado con otros instrumentos como el violín, por ejemplo. Su antecesor es la viola de gamba. Es un instrumento que tenía trastes en el diapasón para definir la afinación de las notas. La evolución del contrabajo se fue dando y tuvo diferentes números de cuerdas. Tuvo 5 cuerdas, después tuvo 3 cuerdas hasta llegar a la actual, que tiene 4 cuerdas en el siglo XVIII. Su afinación es por cuartas y tiene un registro que puede alcanzar hasta las 3 octavas. Dentro de la orquesta sinfónica, el contrabajo es la base de la armonía y también cumple una función muy importante en el ritmo. Normalmente es como acompañamiento de la melodía, pero a partir del romanticismo, los compositores empezaron a escribir pasajes melódicos para el instrumento. Voy a tocar de la suite para contrabajo solo del compositor Hans Prima, Gavotta 1 y 2. Invitamos a formar parte de la orquesta de la Nueva Escuela Mexicana, donde aprenderás a tocar y formarás parte de una orquesta sinfónica, donde desarrollarás la creatividad y compartirás este maravilloso arte.